Hola, hoy hablaremos de microalgas. Las microalgas se han desarrollado para intentar sustituir la utilización de combustibles fósiles y para cultivar las microalgas debemos empezar a partir de un pequeño tubo de ensayo que las contiene. Ese tubo de ensayo nos permite mantenerlas vivas durante un periodo largo de tiempo y cuando decidimos iniciar el cultivo, pasamos de ese tubo de ensayo a un pequeño recipiente para que el crecimiento sea gradual. Del pequeño recipiente que nosotros llamamos Erlenmeyer pasamos a un balón que tiene 4 o 5 litros de volumen. En ese balón se continúa realizando el crecimiento de la microalga en unas buenas condiciones de aireación y concentración de nutrientes. Y finalmente las pasamos a, unas, a unos reactores mucho más grandes, de 300 litros cada uno, con lo cual se realiza la parte final del de crecimiento que podemos hacer en un laboratorio. Cuando ya tenemos la cosecha realizada, lo que queremos es concentrar esta microalga que inicialmente se encuentra muy diluida en esa agua de cultivo. Para concentrarla tenemos varias técnicas. Una primera es la sedimentación. Esta sedimentación nos permite realizar por lo menos una concentración 10 veces superior al cultivo inicial, con lo cual eliminamos el 90% del agua en las fases posteriores del tratamiento. Después de esta primera sedimentación realizamos una operación de filtrado. Y esta operación se tiene que hacer en unos equipos que tienen cierta vibración para evitar que el propio sólido, que es la microalga, colmate la membrana por la cual pasa el agua. Esto nos permite realizar otra vez una concentración que puede ser 20 veces la que teníamos una vez realizada la sedimentación, con lo cual obtenemos un fango de microalgas. Que este ya está listo para que podamos realizar el fraccionamiento. Súbitamente abrimos una válvula que hace que la microalga se expanda como si fuera una explosión. Hecha esta operación, los lípidos, los carbohidratos y las proteínas ya tienen un nivel de separación y las proteínas las podemos separar para que se utilicen tanto en alimentación humana como en alimentación para animales, es decir, formulación de piensos. En conclusión, lo que hemos hecho hoy en este viaje por el laboratorio ha sido ver una de las tecnologías emergentes que permiten sustituir los combustibles fósiles con la gran ventaja que capturamos CO2, emitimos oxígeno y se puede realizar en cualquier parte del mundo. Con lo cual, sin tener que realizar grandes inversiones financieras, Prácticamente en todas partes tenemos la oportunidad de conseguir nuestra energía y los alimentos que necesitamos. Espero que esta salida de campo virtual os haya servido para comprender una parte de lo que desarrollamos en la asignatura y que permita contextualizar correctamente esto en vuestros estudios.